Hola, reyes y reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires 2 Definitive Edition. En esta ocasión nos encontramos en la campaña de William Wallace y, claro está, en su quinto escenario, la batalla de Stirling. Ahora sí, sin más dilación, comencemos. Entonces, nuestro objetivo principal es derrotar al ejército inglés y destruir su torre de guardia. Esto va a ser un poco más complejo que la Llegó otra el vez. momento de pasar a la ofensiva. Los ingleses tienen una fortificación cerca de Stirling. Si podemos vencerlos ahí, se lo pensarán dos veces antes de invadir Escocia. Para ganar, destruye la torre de los ingleses al oeste. Antes de atacar a los ingleses por el oeste, necesitamos recuperar fuerzas. Haz que tus aldeanos empiecen a recolectar comida y madera. Sigue creando aldeanos en tu centro urbano hasta que tengas 10. Cuantos más tengas, más rápido conseguirás recursos. Voy a hacerle caso, trataré de hacerle caso a todo lo que nos está diciendo. Es importante eso. Mi querida amiga, usted lo que va a hacer aquí es construir un molino que nos permitirá hacer otro tipo de construcciones. Aquí tenemos oro, aquí tenemos comida. Claro, el feudal. Puedes marcar un lugar para que se reúnan las nuevas unidades con un punto de reunión. Para los aldeanos, haz clic en el centro urbano y luego en el botón Establecer punto de reunión. Encontraste ovejas. Estos animales son una buena fuente de comida. Así que envíalas a tu centro urbano y asigna a un aldeano para que recoja la carne. Usa a tus aldeanos para construir un molino cerca de tus arbustos. Puedes obtener más comida si construyes pesqueros. Para crearlos, haz que tus aldeanos construyan un muelle en el agua en la zona sur. Ya voy, hombre. Tantas órdenes, ¿eh? Ok, nuestro amigo, pero dijeron que fuera el este. Este es este, oeste, norte, sur. Entonces, los ingleses... La caballería exploradora no combate bien, pero puede ver a gran distancia. Puedes usar a tu caballería exploradora para explorar el resto del mapa y encontrar a los ingleses. Bueno, por algo se llama caballería exploradora. Yo creo que eso es una gran ventaja, ¿no? Que el nombre mismo no lo dice. Y pues, este señor es muy lento, lo veo muy lento. Kia. No me gusta, no me agrada cuando eso sucede. Me hace sentir que estoy como a uno por hora. Ay, señores, señores. Aunque sabe que... No, no, sí. Si encontramos los ingleses, le voy a poner... La colina del árbol muerto es el único acceso a tu pueblo. Sería recomendable construir una torre de guardia en ese sitio cuando avances a la edad feudal. Ah, entonces supongo que nos van a atacar. Buen punto. Buen punto. Vamos a seguir el camino que nos están brindando acá, si lo ven, el caminito que se ve aquí. Acá justamente en el mapa, al lado derecho inferior. Ok, acá hay un lugar, un puentecillo. Acá hay algo... Estás cerca de la base inglesa. Será mejor que no derribes sus murallas hasta que tengas un ejército de unos 12 soldados. Vale. Venga usted aquí. ¡Hey! Mira nuestras queridas amigas aquí. Venga, venga, venga. Ustedes pueden, ustedes pueden. Sería interesante poder crear aquí en vez de acá. Construir la torre de guardia. Sería construirla acá cerca de donde está la base de ellos y así fastidiarles un poco la existencia. Sería un poco divertido, la verdad. A ver, amigo mío. Si algún día llega, sería excelentísimo. Vamos a ir primero con... Yo solamente voy a ir con estos, amigos. Porque tenemos suficiente para esa cantidad. Entonces yo creo que con eso será más que suficiente. Y voy a esperar unos momentos, ya casi vamos a pasar a la siguiente edad. Así que venga, hombre. Costó 50 gemas. Eso no costaba solamente piedra en mis tiempos. Bueno, no sé. Ok, vamos aquí. Ah, que nos haría falta. Bueno, yo creo que cuando termine esto ya podré avanzar a la siguiente, creería yo. Sí. Ajá, no puedo. No puedo, pero algo que sí va a poder es cuando avance esto. Los ingleses van a atacarnos. Para proteger a tus aldeanos,
Puedes tocar la campana. Así se refugiarán en el centro urbano. Haz clic en tu centro urbano y luego en la campana. No, me mataron algunos. Qué sucios. Bien. Pensé que me iban a atacar. Muy bien. Rechazaste el ataque inglés. Si tienes aldeanos en el centro urbano, toca otra vez la campana para que vuelvan al trabajo. Gracias, 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 mi querido amigo. Ok, amiga mía, usted venga a este lado. Aquí vamos a construir dos de esto. Para que se encargue. Yo estoy aquí haciendo maña, podríamos decir. Hasta que se cree el siguiente de nuestros queridos amigos aquí en esta parte. Sí, nos queda un poquitico. Pues todos aquí y después van a volver a donde están las ovejas. Ahora que llegaste a la edad feudal, concéntrate en crear más soldados para luchar contra el enemigo. Necesitarás 12 por lo menos. Listo, ya estamos construyendo esto. Este ataque que sufrimos aquí... Recuerda, puedes transformar tu milicia en hombres de armas desde los cuarteles. Procura hacerlo siempre que puedas. Espérese un momentico, por favor. Espérese. Las unidades de la línea de milicia cuestan 15 menos de comida. Eso sería bueno e interesante, sí. Porque vamos a construir específicamente dos. 12 de estos hombres y eso ya salimos. Ahora aquí tenemos bastante. Vamos a atacarlos ahorita por el frente. Que no se esperen nada. Va a atacarlo por acá. Aunque lo hubiera puesto aquí, hubiera sido más divertido. Y lo puedo hacer. Yo creo que sí. Muy bien. Tu torre de guardia disparará a los enemigos y te ayudará a proteger a tu pueblo. Bien. Esperemos a que se desarrolle la línea de suministros. Exacto. Y nos esperamos por este lado. Vamos a ponerlo aquí. Kid. Un puesto de avanzada inglés. Ya sabes lo que hay que hacer. Destrúyelo. No me containers. Esto va a ser un poco divertido porque vamos a tener aquí un ataque y creo que ellos no pueden salir de esta zona. Eso sería una muy buena estrategia mientras que voy terminando de crear el resto de soldados. Vale, amigos míos. Ven acá. Pro-boye. Ya, con eso será suficiente. Bunage. Vamos aquí. Y si nos metemos. Pues no podemos hacer mucho que digamos. No esperaba ese tipo de ataque ahí. Así que va a volver por acá. No importa que lo derriben, porque ya nos tiene sin cuidado. Fit fear. Qué divertido. ¿Qué? Podemos inclusive mantenerlo acá. ¿Qué? Ok, ustedes acá. El otro aquí. El otro acá. Se nos acabe. Bien. No puedes hacer mucho. Ahora, los que estaban desocupados vayan a seguir aquí y van a seguir talando. ¿Va a destruir esto? No. Y voy por acá, otra persona que está desocupada. Venga por aquí. Y vamos a seguir acá con estos tres más extra unidades. Decía que 12, así que le estoy haciendo un poco de caso. Ok, fastidioso soldado. Ya, listo. Vuelve y termina la construcción de lo que tenemos allí. Vamos a traer otros hombres más para esta parte. Bien. Ya expulsamos a todos los que habían por aquí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya voy a comenzar un ataque. Voy a abrirlo por acá. Bien. Sí, todo lo que sea.
No olvides modernizar tus armas y armadura en la herrería. Tienes una herrería, ¿no? No. Y ya pudimos pasar, así que... Vengan, aquí esto es estrategia. Ya tienes tropas suficientes para atacar la base inglesa. A la carga. Mantén trabajando a tus aldeanos por si tuvieras bajas y necesitaras más guerreros. Hubiera sido más chistoso que todos se acercaran hasta aquí, pero al parecer huyen. Ten focus en solamente uno. Buen trabajo. Eliminaste a los soldados ingleses. Ahora destruye la torre y nuestra victoria estará completa. No, me la cuenté y me abre. Bueno, no importa. Vengan acá y voy a traer estos hombres acá por si alcanzan. Entonces... Pero dudo que alcance. Dudo que alcance una estación. Bien, ahora se están replegando y con eso tendríamos la victoria. ¿Correcto? Buen trabajo. Has destruido el campamento inglés. La batalla de Stirling terminará con una victoria escocesa. Bueno, gente. Ahora espero... que ya sabes cómo construir edificios, avanzar de una edad a otra, encontrar a tus enemigos y luchar contra ellos, tienes los conocimientos básicos para jugar en un mapa aleatorio, el tipo de partida más común en Age of Empires 2. Ok. Muchas gracias, señor comentarista, por siempre interrumpirnos y darnos unos comentarios demasiado acertados. De todas maneras, espero, gente, hayan disfrutado mucho este mapa y nos veremos en una próxima ocasión. Bye, bye.